Bien, buenas tardes todos, a todo el público que se conecta el día de hoy y nos acompaña en esta tarde de conocimiento amplio respecto al comercio exterior. De hecho, que en el transcurso del día ya estuvimos viendo temas comerciales, temas vinculados justamente a la gestión comercial, al uso de medios informáticos para tener un comercio creciente. Pero es muy importante considerar también los aspectos legales, ¿no? Nada se puede hacer sin dar un contexto normativo a las actividades de comercio exterior. Es por eso que en esta oportunidad se me ha asignado dictar este tema respecto a la operatividad, documentos y costos en la gestión exportadora. De manera que nosotros tengamos ya una visión más cercana de cómo se desarrolla la operatividad aduanera, cómo se desarrolla o cuál es la gestión que nosotros debemos de realizar ante los operadores logísticos y sobre todo cuál es la intervención de la autoridad aduanera en el control de las exportaciones. Entonces, el día de hoy estaré muy atento a sus preguntas, a sus consultas, así que vamos a empezar entonces viendo un poco de el contenido de nuestra sesión temática. Entonces, vamos a ver un poco de regímenes de exportación, vamos a ver de respecto a las contrataciones de los operadores de comercio exterior, ya que es muy importante y debemos de conocer que nosotros como personas naturales podemos intervenir en la gestión de comercio exterior como exportadores, pero sin embargo, según el volumen de nuestras exportaciones, y es la idea que cada exportador vaya creciendo en su valor de exportación, tenemos que ya contratar a los conocidos operadores logísticos que de una u otra manera se convierten en nuestros socios estratégicos para nuestra buena gestión, ¿no? Tratando de que la operación de exportación sea una operación limpia, sin ningún problema y sobre todo evitando cualquier tipo de infracciones, considerando que cualquier infracción ante la aduana, esto puede representar una multa, de manera que yo, desde el punto de vista comercial, puedo ver reducida, ¿cierto?, mis utilidades. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, como buenos exportadores, ¿no? Vamos a ver un poco respecto a la clasificación de mercancías, cómo nosotros tenemos una visión macro. No vamos a ir a la clasificación arancelaria, a la codificación arancelaria. Vamos a ver cómo divide el arancel de las mercancías. Vamos a ver los documentos, la documentación exigible, ¿no? ¿Qué documentos son necesarios para poder hacer una gestión de exportación? Vamos a ver las acciones de control que se presentan en el tratamiento de la exportación aduanera. ¿Okay? Vamos a ver variables para elegir un socio logístico, ¿no? Ahí de hecho, que vamos a ampliar un poco respecto a qué debo de considerar yo como exportador para hacer posible que mi exportación, ¿no? Esté acompañada de operadores que me puedan soportar en la gestión y sobre todo me puedan brindar una asesoría adecuada, ¿no? Vamos a ver un poco también de los costos operativos. De hecho, que ahí les traje unos links interesantes para que ustedes como exportadores tengan una idea de cómo es o qué gastos debo asumir yo como exportador, que obviamente están vinculados justamente a una gestión acompañada de un operador o en todo caso yo solo como exportador. Vamos a ver criterios de cotización del FETI Internacional. Y finalmente vamos a ver y vamos a comentar algo del etiquetado y el rotulado de las mercancías, porque definitivamente, como les mencionaba al inicio, la gestión de exportadora y en realidad toda gestión vinculada al ingreso y salida de mercancías tiene que tener un contexto legal, ¿no? Tenemos que estar acompañados ahí de la normativa, en este caso aduanera, si nosotros vamos a exportar, porque en la medida que uno cumpla los requerimientos y exigencias normativas, podemos tener inconvenientes al momento que mi mercancía salga, ¿no? Al país a donde voy a exportar, o en todo caso, la mercancía al momento de ingresar al país de destino también pueda tener inconvenientes. Entonces, nosotros queremos evitar todas esas pequeñas dificultades legales, ¿no? La base legal en la cual se contextualiza la gestión de exportación, ¿no? Está centrada justamente en el cumplimiento de la Ley General de Aduanas, ¿no? El Decreto Supremo 1053 y sus cuatro modificatorias que tuvo, el reglamento de la Ley General de Aduanas, la tabla de sanciones aplicables a las infracciones aduaneras,
Y obviamente los el procedimiento general de exportación definitiva, el DESPA PG02. ¿No? Este procedimiento nos da un contexto más amplio respecto al manejo, ¿no?, y a las consideraciones que debo de tener, porque la ley y el reglamento, si bien es cierto, son las normas, digamos, directrices, pero no me dan todo el enfoque o el panorama legal, ¿no?, de una gestión operativa. Tengo que revisar el procedimiento para ver cómo es el tratamiento, ¿no?, cuál es el paso a paso que debo seguir para poder hacer mi gestión de exportación. Bien. En el contexto de la Ley General de Aduanas y obviamente en el procedimiento, se desarrollan, la exportación se divide de dos maneras, ¿no? Tenemos la exportación dentro de la clasificación de regímenes generales, ¿no? Implica esto justamente cuando mi mercancía, según el valor, ¿no?, ya supere los $5,000 en valor FOB, ya tengo que realizar una exportación definitiva bajo, ¿no?, un régimen general. Ello implica que tengo que asesorarme y soportarme con un agente aduanal o un agente de aduanas, ¿no? El agente de aduanas es muy importante en la gestión de exportación porque es el soporte legal justamente y el operador autorizado para que pueda realizar mi gestión de exportación, ¿no?, en mi representación como exportador, ¿no? Tenemos también los regímenes de excepción o los simplificados, ¿no? Dentro del procedimiento se desarrollan, por ejemplo, las formas de exportación simplificada o el tratamiento excepcional de las exportaciones. Tenemos el envío de entrega rápida, correcto, realizada por las empresas de envío de entrega rápida, el despacho simplificado de exportación, el despacho simplificado web de exportación, la exportación con fines comerciales a través del servicio postal, que eso lo conocemos como el exporta fácil. Ahora, definitivamente dentro del tratamiento de las exportaciones simplificadas o el tratamiento excepcional, ahí ustedes ven, ¿no?, el envío de entrega rápida, el despacho simplificado de exportación, ¿no?, el exporta fácil. Eso depende de qué, ¿no? O sea, ¿cómo voy a utilizar yo estos regímenes simplificados? Mucho depende del tipo o de la naturaleza de la transacción. Si yo envío muestras sin valor comercial o si envío mercancías de uso personal, ¿ok? O envío, por ejemplo, mercancías que ya tienen un propósito comercial, entonces yo voy a tener que, dentro del contexto de la ley y el valor de la mercancía, elegir y optar por uno de ellos. No, de todas maneras, por ejemplo, que el más usado que nosotros tenemos es el Exporta Fácil, que es un programa facilitador de la exportación, mediante el cual yo como exportador no requiero un agente de aduana, pero sin embargo estoy limitado por el valor de la mercancía, ¿no? Con la última modificación del procedimiento se ha incrementado el valor de la exportación a través de este mecanismo a $7,500 como valor máximo. ¿Okay? Pero, de todas maneras, el valor tope que a mí me limita, ¿no?, a elegir un agente de aduana es el valor FOB de la mercancía, ¿no?, que es de $5,000. Entonces, ahí vamos entre la diferencia de elegir o no un agente de aduana. Obviamente, tenemos que tener en claro algo. El hecho, por ejemplo, que yo como exportador, ¿no?, mi mercancía no supera los $5,000, ¿puedo yo limitarme a la posibilidad de elegir un agente de aduana? La respuesta es no. No, yo puedo tener una mercancía de valor muy significativo y no quiero, digamos, ocuparme en estas actividades de hacer la gestión aduanera. Yo puedo contratar a un agente de aduana, puedo contratar a un operador que me acompañe en la operación. O en todo caso, yo por propia voluntad me apersono a la aduana y también voy a tener el soporte, porque definitivamente dentro de los principios que regula que se regula la actividad aduanera está el principio de facilitación del comercio exterior. De manera que la administración aduanera va a procurar otorgarte a ti todas las herramientas necesarias para que tú puedas hacer tu exportación, ¿no? Ahora que estamos en esta tendencia, ¿cierto?, del e-commerce y otros mecanismos de exportación simplificados, ¿no?, la aduana está atento a estas formas nuevas de exportación, justamente con el propósito de mejorar la oferta exportable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que tomar esta consideración. Valor FOB de mercancía. Si mi valor FOB de mercancía es igual o menor a $5,000, lo puedo hacer independientemente sin acompañamiento de un agente de aduana. En este caso, por ejemplo, en el caso de optar por el exporta fácil,
¿no? Se recomienda a todos los exportadores tramitar su clave SOL, ¿no? Obviamente tener un RUC, para que de esa manera puedan conectarse a la plataforma de la SUNAT y a través de este mecanismo poder conectarse de una manera muy sencilla y poder hacer una gestión, una declaración aduanera. En este caso, por ejemplo, en el caso del Exporta Fácil o las exportaciones simplificadas, como hay acompañamiento de la administración aduanera, de los funcionarios que soportan al exportador, es muy poco probable que cometan infracciones, porque definitivamente el funcionario es el responsable de validar la información y solamente el exportador lo único que tiene que hacer es facilitar la información, la factura comercial, ¿no?, da las características de la mercancía, porque sin ellas obviamente no se puede llegar a un análisis correcto de la mercancía, considerando que la administración aduanera, dentro de su propósito fiscal, controla justamente que las mercancías que se van a exportar, ¿no?, sean mercancías de origen legal, ¿no?, evitando justamente la comisión de delitos o infracciones aduaneras. Eso es muy importante también considerar qué tipo de mercancía voy a exportar, cuál es mi propósito, el giro de mi negocio. Que deseo exportar prendas de alpaca, deseo exportar artículos de orfebrería, ¿no?, deseo exportar productos, artesanía, en realidad el universo de productos a exportar es grande, pero sin embargo nosotros tenemos que estar muy atentos a las restricciones que tiene la normatividad aduanera respecto a los productos en su clasificación arancelaria, evitando justamente que tú como exportador cometas infracciones, ¿no?, o en todo caso la administración aduanera determine que tu mercancía es de exportación prohibida de manera que la pueda comisar, ¿no? El comiso, para información de todos nosotros, es el mecanismo mediante el cual la administración aduanera te priva de la propiedad del bien, ¿no? Una vez que ya la mercancía se encuentra en potestad de la SUNAT tiene que aplicar los controles necesarios y el análisis sobre todo de esa mercancía para verificar, ¿no?, si esa mercancía es legal, ¿no? Y si no, el riesgo es que se comise la mercancía. Eso es lo que nosotros debemos de evitar como exportadores. Ahora, vamos a ver cuándo vamos a contratar. Ya quedamos claros entonces cuando contratamos nosotros un agente de aduana. Mucho está, como les mencionaba, respecto a la cuantificación del valor FOB. Ahora, definitivamente en todo el territorio nacional tenemos aproximadamente 300 agentes de aduana autorizados. Esos 300 agentes de aduana van a soportar las operaciones de todo aquel exportador que quiera contratarlos. Es muy importante tener en consideración, algo que es muy importante al momento de contratar un agente de aduana es revisar un poco de su experiencia en el manejo de las operaciones aduaneras, porque puede haber agentes de aduana especializados solo en importaciones, o agentes de aduana especializados solamente en exportaciones, pero para determinado tipo de mercancías, no es muy bueno que nosotros conozcamos a nuestros socios logísticos. Eso me va a permitir a mí tener un alcance de si estoy correctamente acompañado, porque de hecho que en mi experiencia en la actividad aduanera he tenido muchos casos en los cuales los exportadores acuden a la agente de aduana, ¿no?, pero ya cuando el despacho tiene un problema. Y eso justamente se genera, ¿por qué? Porque el exportador no ha analizado, no ha buscado un agente de aduana que tenga toda la capacidad y sobre todo todo el conocimiento, porque nosotros podemos denominarnos agente de aduana, pero no implica ello el conocimiento amplio, porque el comercio exterior, ¿no?, y la legislación aduanera y las regulaciones de manera general son amplias. Entonces, tenemos que verificar y considerar este detalle muy importante, ¿no? Acompañarme con un socio aduanero, un agente de aduana que sea experto o que tenga el conocimiento del proceso de la gestión de exportación. Eso es muy importante, ¿no? Rodearnos de operadores que sean claves en nuestra gestión. ¿Por qué? En la medida que nosotros tengamos errores, omisiones, falta de información, vamos a demorar el proceso de exportación y yo, en mi calidad de exportador, lo que quiero es que mi mercancía se demore el menor tiempo posible en salir mi mercancía y justamente mi operación termina con éxito, de manera que yo pueda cumplir con el requerimiento o la entrega a mi cliente en el exterior. ¿Ok? Bien. Ahora,
También, cuando nosotros, en la medida que los exportadores van creciendo en el volumen de mercancía, es muy importante también acompañarse de la gente de carga. ¿Por qué? El objetivo de todo exportador debe ser crecer en la gestión exportadora, no limitarse solamente a hacer exportaciones vía exporta fácil, que es un buen camino, sí, ¿no? O exportaciones simplificadas, sino también ingresar al rubro de la exportación definitiva de grandes volúmenes de mercancía, ¿no? Entonces, en la medida que yo pueda comprometer carga importante a un transportista internacional, voy a tener que analizar cómo contrato yo o en qué momento debo contratar a un agente de carga. El agente de carga es un operador de comercio exterior cuya función está delegada también por la legislación aduanera. La ley le otorga las facultades de consolidar y desconsolidar mercancías, ¿no? Y este agente de carga viene a ser un intermediario entre los transportistas internacionales, ¿no? Sean aéreos, sean marítimos e inclusive terrestres. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, los transportistas internacionales no negocian directamente con el exportador, en la medida que no tenga el exportador la capacidad de negociación. Eso implica, por ejemplo, comprometer un volumen importante de mercancía a un transportista. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi volumen de exportación va creciendo, mi cliente en el extranjero está más interesado en comprarme más mercancía, de manera que yo ya no puedo hacer de repente un envío las empresas de envío de entrega rápida porque es muy costoso, o por hacer post porque mi exportación tiene que llegar en un tiempo adecuado, ¿no? ¿Cómo hago la contratación? ¿Cómo hago esa gestión de transporte? ¿No? Ahí entra a tallar justamente la función del agente de carga. El agente de carga, además brindar esa labor de consolidar y desconsolidar mercancías, también te va a soportar en la gestión y coordinaciones de ingreso de mercancías, correcto, verificar un correcto rotulado de tus mercancías y obviamente darte una cotización según sea el tipo de la mercancía que tú vas a exportar. Una de las condiciones o uno de los criterios que voy a tener que considerar para contratar a un agente de aduana, por ejemplo, es el volumen de mi mercancía, ¿no? ¿Qué tanta mercancía voy a tener que exportar? Si yo no tengo la capacidad de llenar un contenedor, pero ya mi mercancía ya es, digamos, 500 kilos, una tonelada, definitivamente tengo que acudir a un agente de carga para que él pueda hacer la gestión de consolidar mi mercancía con otras mercancías, ¿no? Sea vía aérea o vía marítima, y poder hacer posible que mi mercancía justamente se pueda exportar, ¿no? Mi mercancía pueda viajar al destino a donde voy a vender la mercancía, ¿ok? Entonces, no me limita a mí la posibilidad de entregar una mercancía de 200 kilos, 100 kilos. Yo puedo exportar vía aérea, puedo exportar vía marítima, solamente que tengo que acompañarme justamente, como le decía, del agente de carga. En caso de los transportistas aéreos, de igual manera, ¿no? Los transportistas aéreos, ¿no? Las diferentes líneas que nosotros tenemos que ingresan a territorio nacional, ellos también intermedian a través del agente de carga. El agente de carga, ¿no? Se encarga justamente de cotizar el flete, coordinar con el transportista, hacer las reservas del caso, si en el caso yo quiero exportar una mercancía, ingresar mi mercancía al almacén aduanero, porque por temas de seguridad y de regulación aeroportuaria y portuaria, yo como exportador no puedo ingresar a las instalaciones, ¿no? O a determinados espacios de las instalaciones del puerto del aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay temas de seguridad, hay muchos requisitos de ingreso, tengo que tener un seguro contra accidentes, tengo que tener determinados cursos. Entonces, el exportador se debe enfocar en la gestión de venta, ¿no? Y agenciarse justamente de sus socios logísticos para que puedan hacer posible este envío. ¿Ok? Entonces, el volumen de carga es una de las consideraciones que voy a tener para poder elegir un agente de carga. Mercancías de diversa forma, de diverso tamaño, de diverso peso, pueden ser realizados, ¿no? O enviados a través del agente de carga. Luego también tengo que analizar el país de destino, ¿no? De hecho, que los agentes de carga, como parte de socios en la cadena logística, ya tienen tarifas especiales o tarifas ya previamente pactadas o acordadas con
los transportistas, de manera que inclusive un agente de carga te puede dar la frecuencia de salida de los transportistas, de una línea aérea, de una línea marítima, ¿no? De un transportista marítimo, de manera que tú puedas planificar tu envío, ¿no? Las mercancías pueden ir a cualquier parte del mundo y no hay limitación para poder ingresar a todos ellos, ¿no? En la medida que hay un transportista que vaya a un país, o inclusive, si el transportista no llega, existe el transporte conferenciado mediante el cual se asocian los transportistas para hacer posible que tu mercancía viaje y llegue al país, ¿no? A donde tú vas a exportar. Luego tenemos el régimen general de exportación. El agente de carga también tiene un rol muy importante en la gestión de exportación, porque usualmente siempre va a trabajar de mano o con el agente de aduana, porque ellos dos van a hacer la coordinación de la gestión de ingreso a la mercancía, de consolidación de la mercancía y sobre todo los procesos o las acciones ordinarias que aplica la administración aduanera respecto, ¿no?, a los bienes que se va a exportar. El agente de carga, dentro de esta función o dentro de la actividad del régimen general, te va a también dar un soporte significativo. ¿Por qué? Porque también en la medida que tú no te quieras de repente comprometer o, en todo caso, preocuparte por hacer las coordinaciones con el agente de aduana, el agente de carga también puede hacer esa gestión, ¿no?, de coordinación y simplemente reportarte a ti de todos los incidentes que vaya a ocurrir respecto a tu mercancía. Luego tenemos el conocimiento operativo, ¿cierto? Es muy importante, y de hecho que ustedes imagino que ya vieron algunas conferencias que se dieron acá, o de repente ya están informados de los Incoterms y de la versión del 2020, es muy importante también la consideración del Incoterm que voy a vender. Nosotros en la actualidad todavía tenemos la versión 2010 aplicándose, entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a vender una mercancía, nos preocupemos un poco de saber el alcance de mi Incoterm, ¿no? Si quiero vender en un Export, si quiero vender en un FOB, en un CFR, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente en la medida que la mercancía se aleje de mi lugar de venta, de mi fábrica, ¿no?, mis obligaciones, como se pueden aumentar, ¿cierto?, pueden incrementarse y también disminuirse, ¿no? La forma más rápida, sin generar mayor responsabilidad, es una venta en Export. Pero sin embargo, ello no implica que yo abandone la mercancía en mi fábrica y la deje salir, ¿no? Implica también un soporte al comprador, y en ese proceso de soporte también entra a taller el agente de carga. El agente de carga sabe del manejo de un proceso de recojo, coordina con un transportista para que se recoge la mercancía, ¿no? Sabe de los costos que va a manejar, el pick-up, por ejemplo, recoge la mercancía para poder hacer ese ingreso a un almacén aduanero, ¿no? Entonces, es muy importante también verificar el alcance del Incoterm que voy a utilizar al momento de hacer la gestión de exportadora, ¿no? Ahora, si yo definitivamente envío o realizo un exporta fácil, bueno, el Incoterm no tiene mucho que ver ahí, ¿cierto? Porque son otras formas de enviar, o de repente hago un envío vía las empresas de envío entrega rápida. Acá, por ejemplo, los Incoterms no tienen, digamos, mucha trascendencia, ¿no? Porque el tratamiento es un poco diferente. Es más, la administración aduanera no te hace mucho énfasis en ello. Pero, sin embargo, si nosotros nos vamos a un régimen general, ¿no?, nosotros podemos hacer una venta en cualquier tipo de Incoterm. Ahora, por ahí de repente ya tenemos conocimiento que siempre la administración aduanera me pide declarar el valor FOB de la mercancía, indistintamente del Incoterm que voy a pactar. Y eso es muy cierto, ¿no? La Ley General de Aduanas exige que el exportador solamente declare el valor FOB de la mercancía, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el valor FOB de la mercancía es el que genera los beneficios tributarios, ¿no?, o los beneficios a los exportadores, ¿no? El drawback, por ejemplo, okay, que es un beneficio que muchos exportadores lo pueden aplicar, inclusive haciendo un exporta fácil, acumular su valor y de repente en ese proceso de exportación tener un beneficio mayor. No solamente el exportar, sino tener un beneficio del Estado, ¿cierto?, de la SUNAT, de que me devuelva o me restituya parte del valor FOB exportado. Pero debe tenerse claro también que no implica que toda exportación está sujeta a devolución bajo la forma del drawback, ¿no?
hay que cumplir determinados requisitos legales, hay que considerar el valor FOB a exportar, porque muchos, yo he tenido casos, por ejemplo, en los cuales viene un exportador y está exportando $8,000 y me pide, ¿me puede gestionar el drawback? En realidad no se puede. Hay un monto mínimo para exportar, ¿no? Y poder realizar esta solicitud de beneficio, que es en la actualidad es un beneficio que de aplicación muy rápida, porque el único requisito que te pide la SUNAT para poder acogerte al drawback es básicamente que tengas tu clave SOL y que tengas una cuenta asociada a tu clave SOL, una cuenta bancaria asociada a tu clave SOL, para que de esa manera SUNAT te pueda hacer la devolución o la restitución de ese porcentaje, ¿no? Que en la actualidad es el 3% del valor FOB exportado. En el caso, por ejemplo, que yo como exportador haga exporta fácil, utilice mucho el exporta fácil, en el caso del drawback yo puedo acumular mi valor FOB exportado y acumular el monto mínimo, que está en como $12,500 más o menos de valor FOB exportado, y poder solicitar este beneficio. Me restituyen el 3%, ¿no?, de ese valor FOB. Pero obviamente que para yo poder acogerme a este beneficio, tengo que también asesorarme muy bien, porque la SUNAT, por el solo hecho de solicitar el drawback, la SUNAT me va a fiscalizar y verificar que efectivamente esté cumpliendo correctamente con mis obligaciones tributarias y mis obligaciones ante la SUNAT, ¿no? Declaración de impuesto a la renta, ¿cierto? Registros contables, eso también es muy importante que hay que considerar. ¿Ok? Muy bien, entonces, la labor del agente de carga, para resumir, es también muy importante dentro de la gestión logística. También en el territorio nacional existe casi 400 agentes de carga aproximadamente, todos aquellos operativos, ¿no?, que de una u otra manera están especializados, o otros agentes de carga que pueden gestionar cualquier envío de mercancía, ¿no? Ustedes tienen esa función, ¿no?, esa función de verificar con qué agente de carga, de repente por el destino, por la experiencia, por los años en el mercado, pueda darme un soporte adecuado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el arancel de aduanas, correcto, el arancel de aduanas, nos da una clasificación específica de la codificación. Efectivamente, toda mercancía que va a salir o va a ingresar al territorio nacional tiene una codificación arancelaria, ¿no? Tiene una subpartida nacional, ¿no? Y esa subpartida nacional va a depender justamente de la mercancía que nosotros vayamos a exportar, ¿no? Se tiene que clasificar. ¿Para qué? Porque es muy importante la clasificación arancelaria, y eso también los exportadores deben hacer un análisis previo, ¿no?, de la partida arancelaria a la cual va a asignarse su mercancía. Porque la partida arancelaria te da el tratamiento formal de la mercancía. Quiere decir, esa partida arancelaria me va a informar si mi mercancía, por ejemplo, es un producto que no requiere ningún tipo de control, por eso indico ahí mercancías no controladas, o mercancías restringidas, o las mercancías prohibidas, ¿de acuerdo? Entiéndase entonces que las mercancías prohibidas son aquellas que por ningún motivo pueden salir del territorio nacional, porque ya la aduana tiene una lista de mercancías que no pueden salir. Por ejemplo, patrimonio cultural de la nación, yo no puedo exportar un huaco o animales que estén protegidos y controlados, ¿no? O por ejemplo, no puedo exportar yo tejidos de repente prehispánicos, que por ahí lo compré en una feria, pero encontré, justo lo puse en mi plataforma informática de venta y resulta que es patrimonio cultural, ¿no? La SUNAT y aduanas, obviamente, lo que van a hacer, van a controlar eso y van a decir, oye, esta mercancía es prohibida y no se puede exportar. Obviamente que eso también puede representar un riesgo para ustedes como exportadores, porque les puede exponer justamente a que ustedes puedan cometer determinadas infracciones sancionables con multa. ¿Okay? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, la partida arancelaria es muy importante. Clasificamos la mercancía. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, voy a un régimen general, o sea, voy a hacer exportación a través de la exportación definitiva, ¿no?, el agente aduanero es el responsable de justamente clasificar la mercancía. Pero para ello, yo como exportador no tengo que brindar toda la información posible de mi producto a exportar, ¿no? Características, composición química,
el uso, la función de la mercancía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso justamente para el agente aduana, ¿no?, va a generar un determinado criterio merceológico para poder asignarle una parte arancelaria en cumplimiento de la nomenclatura, ¿no?, de las normas de nomenclatura. Entonces, yo como exportador estoy obligado a brindarle toda la información. En la medida que yo oculte información, obviamente puede generar que mi agente aduana cometa algún error en la declaración o de repente clasifique incorrectamente la mercancía, ¿no? En el caso de las exportaciones, ¿no?, tener en cuenta que, como establece la Ley General de Aduanas, es un régimen que no está sujeto y no grava tributos, ¿no? No tengo por qué pagar ningún tributo. Si alguien por ahí me quiere cobrar de repente algún tributo, oye, tienes que exportar y vas a pagar tanto por concepto tributario, no, eso es incorrecto, ¿no? Las exportaciones, indistintamente sean bajo regímenes especiales o excepcionales, ¿ok?, o régimen general, no están sujetas a pago de tributos, ¿no? Están exonerados, no hay ahí obligación de pagar tributos. Porque se entiende que el Estado debe de promover justamente, ¿no?, la exportación. Entonces, pero igual, se tiene que clasificar y darle un tratamiento a esa mercancía. Entonces, tenemos las mercancías restringidas, ¿correcto? Okay. ¿A qué llamamos una mercancía restringida, ¿no? Llamamos mercancías restringidas aquellos bienes, justamente, que para su salida al territorio nacional requieren de un permiso de exportación de una entidad que fiscaliza. Tengan en cuenta que la SUNAT no es el ente que fiscaliza, ¿no?, que cumpla o no, no es el ente que te da el permiso de exportación, es la entidad que se encarga justamente de controlar. Si quiero exportar, por ejemplo, productos de consumo humano, tendré previamente que tramitar mi registro sanitario de exportación, y eso me lo va a dar DIGESA, ¿cierto? Si quiero exportar productos, alimentos frescos, tendré que acudir justamente a SENASA para que se puedan hacer las inspecciones de sanitarias que permitan calificar la mercancía como apta para su exportación, ¿ok? Y así nosotros vamos a tener varias entidades que van a fiscalizar justamente y van a otorgarte estos permisos de exportación según sea el tipo de tu mercancía, ¿ok? ¿El agente aduana te puede ayudar a ello? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a hacer una exportación bajo un régimen de excepción, ¿no?, o el exporta fácil, por ejemplo, en el cual yo me apersono, ¿cierto?, hago mi numeración vía el uso de la clave SOL, ¿ok?, hago mi declaración, llevo mi mercancía a hacer post, ya obviamente va a haber un funcionario recibiendo esa mercancía, ¿no? Traten de que en la medida de que ustedes van a hacer exporta fácil, no lleven embaladas sus mercancías, porque de todas maneras el funcionario de SERPOS va a tener que abrir la mercancía, va a tener que aperturar esa mercancía, porque hay que revisar qué estás declarando y qué vas a enviar. Entonces, ahí, por ejemplo, el funcionario aduanero, que a cargo del control de tu mercancía, va a ser el responsable de verificar, ¿no?, la clasificación arancelaria, verificar si tu mercancía es o no restringida, si requiere algún permiso o no de exportación. En la medida que tu mercancía, por ejemplo, si requiera un permiso de exportación, definitivamente esa mercancía no puede salir, ¿cierto? Porque estaríamos cometiendo una infracción o posiblemente un ilícito aduanero. Entonces, es muy importante considerar ello, ¿no? Dar la información precisa o, en todo caso, previo a mi exportación, poder agenciarme, ¿no? Hay muchas plataformas informáticas que nos permiten a nosotros en la actualidad tener data, ¿no? Tenemos, ¿no?, la misma página de la SUNAT, tenemos a PromPerú, ¿cierto? Tenemos un sinnúmero de mecanismos que me permitan un poco analizar, investigar respecto a si mi mercancía es o no es restringida y a dónde quiero yo acudir. Inclusive, por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos una plataforma que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no?, que es el BUCE. Esta plataforma es usada por los importadores y también puede ser utilizada por todos ustedes, ¿no? El único requisito es tener tu clave SOL, y a través de esta plataforma informática también te permite hacer consultas a las distintas entidades adscritas al BUCE, de manera que ellos te puedan dar un soporte. Las consultas no cuestan, son gratuitas, ¿no? Ellos te pueden dar un mayor alcance, ¿no?, o dirigir correctamente si tu consulta está bien elaborada o no. O inclusive,
Las diferentes entidades que fiscalizan los productos también tienen líneas telefónicas abiertas para poder recibir este tipo de consultas. O en todo caso, es apersonarse a SENASA, a DIGESA, ¿no? A DIGEMIT, al MTC, para verificar si mi mercancía tiene algún tipo de control en su salida, en su exportación. ¿Por qué? Porque eso me evita también evitar cualquier tipo de infracciones al momento de realizar mi declaración o demoras, ¿no? Porque eso es, digamos, uno de los peligros, una de las dificultades que tienen los exportadores, ¿no? Evitar demoras, y estas demoras pueden representar costos o inclusive puede representar que tu cliente en el extranjero te diga, bueno, como te estás demorando mucho, ya no requiero la mercancía, de manera que se cancele la venta, que eso, digamos, sería bastante dificultoso, ¿ok? Y por otro lado, ¿no? Con el dedo arriba tenemos las mercancías no controladas, ¿ok? Se entiende entonces que son aquellas mercancías no controladas, aquellas que no requieren mayor tratamiento restrictivo, ¿no? Pueden salir sin ningún tipo de permisos. Ojo, la aduana de todas maneras va a controlar, ¿no? Va a verificar, ¿no? Porque hay ya vamos a ver a continuación cuáles son los canales a los cuales se sujetan las exportaciones, pero sin embargo, cuando hago referencia a mercancías no controladas, quiere decir que para su salida no requieren ningún permiso especial de exportación, ¿ok? Pueden salir sin ningún tipo de inconveniente. Inclusive en la página de la SUNAT podemos tener un alcance, ¿no? A través de la clasificación arancelaria, ver si mi mercancía es o no una mercancía restringida para su exportación. Porque de hecho que hemos tenido casos en los cuales el exportador te dice, oye, estoy consultando la partida arancelaria, sin embargo, veo al momento de hacer la consulta la restricción, me dice, oye, esto es restringido. No. Entonces hay que hacer el análisis de qué regímenes están dentro de la restricción. Hay mercancías que para su ingreso están restringidas, pero para su salida no aplica la restricción. Entonces, esa parte también hay que tenerla muy clara para evitar, digamos, temores al momento de hacer la exportación, ¿no? Porque eso es una de las dificultades y una de las consultas que siempre, ¿no?, el exportador realiza. Oye, ¿cómo es este tema de la restricción? ¿Qué pasa si yo importo? Me dice la partida arancelaria que tiene restricción. Esta también aplica para la exportación. Y no necesariamente es así. Por eso es muy importante estar informados del tratamiento restrictivo, no de la mercancía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver la documentación exigible, ¿no? ¿Qué documentos son exigibles para hacer una gestión de exportación limpia, ¿no? Una gestión de exportación rápida. Ojo, tengan en cuenta que las exigencias documentarias están establecidas por la ley, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió poner, oye, necesito una factura, no. Las exigencias normativas las exigencias documentales están establecidas por la ley. Todas están en la ley. No hay nada que se le escape. Ahora, si la administración aduanera, correcto, me pida un documento adicional a la que establece la Ley General de Aduanas y su reglamento, entonces tengo que ver que efectivamente sea un criterio adecuado para que me pida o no me pida información. Ahora vamos a ver en el punto 5 ello. Ok, miren, por ejemplo, el primer documento que nos exige el reglamento de la Ley General de Aduanas es la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Es este formato electrónico, de hecho que nosotros dentro de la gestión aduanera y dentro de las políticas de facilitación del comercio aplicado por la SUNAT y la simplificación administrativa, ya nos exige la impresión de algunos formatos, pero de todas maneras, esta declaración aduanera de mercancías es una declaración electrónica, ¿no? Si yo lo hago a través del Exporta Fácil, lo voy a hacer a través del sistema SOL. Si yo opto por la exportación simplificada, será a través Disculpa. De... Disculpa. ¿Sí? Tenemos algunas consultas por parte del chat, Roberto. ¿Sí? No, ya que estaba justo hablando sobre las certificaciones, nos mencionan, ¿no? Para una muestra pequeña de quinoa de 500 gramos, ¿es necesario un certificado fito, ya sea solo para muestra? A ver, cuando se trate de exportación de este tipo de mercancías, por ejemplo, muestras, usualmente las empresas de envío y entrega rápida te piden el pronunciamiento de la entidad, ¿no? O sea, si voy por DHL, si voy por FedEx, me piden ese documento porque ellos también tienen que tener la certeza de que efectivamente el producto no tenga ningún tipo de restricción,
¿no? Es necesario, en todo caso, hacer la consulta. Y esta consulta que van a hacer ante DIGESA o SENASA puede ser una consulta vía electrónica y la respuesta que da la entidad es un documento válido para sustentar de la exigencia o no del de la restricción. Okay. Tenemos otra consulta. En el caso de exportar alimentos procesados, ¿necesita un certificado sanitario o un certificado libre de venta? A ver, vamos a, es que eso va a depender también, va a depender de qué tipo, cómo se presentan estos productos, ¿no? Estos productos se presentan ya envasados, ¿correcto? Tienen ya para consumo final o se envían, digamos, como un bien intermedio todavía que va a sufrir un proceso adicional de envasado en el país de destino, ¿no? Si son ya productos que son para consumo directo, o sea, yo exporto chocolates para consumo y venta directa, solamente será exigencia el registro sanitario, ¿no? Nada más, ¿no? Pero sí va bajo otra forma de presentación, de repente no es un certificado de venta, sino de repente una inspección sanitaria. Mucho depende de cómo se presente mi producto para el momento de la exportación. Y la otra pregunta es, ¿cómo tener la certeza de la partida arancelaria? ¿Qué entidad le puede brindar o cómo obtener ella? Muy bien, como yo les mencionaba, en un principio el agente de aduana es el profesional calificado para poder asignarte una partida arancelaria a tu producto, ¿no? Ahora, en la medida, por ejemplo, que yo sea no todavía tengo un acercamiento con un agente de aduana, que es lo adecuado en realidad porque somos los que estamos en la gestión inmediata, en la respuesta inmediata, también se pueden apersonar a la administración aduanera, a aduanas, para hacer esta consulta, porque ahí también va a haber funcionarios aduaneros que atienden a los usuarios que van a hacer consultas. Eso es válido también, ¿no? Pero como le digo, es muy importante que para efectos de hacer una consulta, ¿no? Una consulta, una partida, se dé la información muy precisa, ¿no? Muy precisa, se lleve si es posible fotos, un catálogo, una ficha técnica, ¿no? No necesariamente elaborada por un ingeniero, ¿no? Porque nosotros sí conocemos nuestro producto y podemos tener una información bien precisa de lo que queremos clasificar. ¿Cobra por otorgar una ficha de resolución de partida arancelaria o nomenclatura arancelaria? La SUNAT. Sí, cuando el exportador, por ejemplo, quiere gestionar una resolución de clasificación arancelaria, hay una tasa de 163 soles, ¿sí? Okay, que se paga para el proceso de clasificación. Entonces, eso te permite a ti como exportador tener una resolución de clasificación arancelaria y tener la certeza, okay, y sobre todo el respaldo legal de la misma entidad, que es la SUNAT, para tener la codificación adecuada, ¿no? Pero es una opción que tiene el exportador. No es inmediato, que no es inmediato, no es que presente el día de mi solicitud y alguna semana va a estar, porque el plazo promedio en que SUNAT atiende estos requerimientos son a veces 2 meses, ¿no? O 3 meses. Hay que hacer simplemente seguimiento constante, ¿no? Gracias. Ok, sí. Muy bien. Entonces, vamos entonces a la declaración aduanera de mercancías. Como le decía, la primera opción, si yo opto por un envío a través de los sistemas simplificados o de excepción, los puedo hacer a través de la clave SOL, ¿ok? Hago mi información, ¿no? El problema que muchos exportadores tienen, por ejemplo, y que nosotros hemos verificado por las tantas atenciones que tenemos dentro de mi actividad profesional y del operador donde laboro, es el temor, ¿no? Muchos exportadores tienen temor en utilizar estas plataformas informáticas porque no saben, se preocupan y muchas veces se estresan. Pero en realidad, no, es bastante sencillo, es bastante simple. Simplemente, y de hecho que la administración aduanera ha establecido un mecanismo bastante amigable de poder ingresar información. Simplemente hay que ir a realizar el paso por paso, ¿no? No hay que desesperarse, ¿no? Porque de repente no guarda, se cuelga. Entonces, tranquilos, las plataformas en realidad proporcionadas por la SUNAT son bastante sencillas de utilizar. O en todo caso, si ya el valor de mi mercancía definitivamente supera los $5,000 o los $7,500, ya voy a tener un agente de aduana que definitivamente nosotros, digamos que somos los expertos en la numeración de las declaraciones porque utilizamos sistemas que se interconectan
a la plataforma de la SUNAT y nos permiten hacer una gestión de declaración todavía más precisa, adecuada y obviamente reduciendo al mínimo o, digamos, eliminando cualquier tipo de errores, ¿no? Entonces, este documento es un documento que acredita mi exportación, ¿ok? La declaración aduanera de mercancías o conocida como DAM o anteriormente conocida como DUA, ¿no? Pero igual, en la actualidad, aún se sigue utilizando la denominación DUA, ¿no? Que era la declaración única de aduanas. Bien, luego tenemos la copia del documento de transporte, ¿no? A ver, en el reglamento dice documento de transporte, pero en realidad nosotros lo que exige la administración aduanera es la copia del documento del transporte. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser el documento de transporte, ¿no? Sea una guía aérea, sea una carta aporte, sea un bill of lading, se supone que el original, ¿no? Se debe entender que el original va a ir, ¿no? A mi cliente en el extranjero. Entonces, la SUNAT no te puede exigir que tú presentes un BL original. Se exige la copia, está dentro del procedimiento aduanero, ¿no? Pero sí con los endoses, ¿no? De la gente de carga, de la línea y de los exportadores, en la medida que el exportador, por ejemplo, decida endosar sus documentos. O, como les mencionaba, como la aduana está en este proceso de simplificación administrativa, ustedes pueden otorgar poder especial a sus agentes aduanales, a sus agentes aduanas, para que ellos actúen en representación de ustedes. Es un poder notarial simple, ¿no? Nos apersonamos a una notaría y le damos poder al agente aduana para que él se ocupe de toda la gestión. Entonces yo, como exportador, justamente, solamente como reitero, mi gestión sea la gestión comercial y no la gestión aduanera. ¿Que sí debo de monitorear? Por supuesto que sí. Pero como en la medida que nosotros tengamos un operador confiable, él obviamente va a hacer una gestión adecuada para tu exportación, ¿no? No va a estar, digamos, demorando con los trámites o generando de repente sobrecostos innecesarios en realidad. Es muy importante eso, el elegir adecuadamente un operador confiable, ¿no? Un operador confiable. Otro documento que nos exige la norma es justamente la copia de la factura o boleta de venta según corresponda o la declaración jurada en caso que no exista venta, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, nos hicieron la consulta de qué pasa si yo quiero enviar una muestra de una semilla, ¿no? Definitivamente ahí no hay venta, ¿cierto? No hay un fin comercial, de manera que, por ejemplo, podemos utilizar una declaración jurada. Y esta declaración jurada va a servir como respaldo, ¿no? De la mercancía que estoy exportando y sobre todo de un valor de referencial que voy a poner a mi mercancía, ¿no? Porque se trata de una muestra, ¿no? No hay venta, no hay una transacción comercial que yo la debo registrar como tal. En esos casos, por ejemplo, se puede presentar una declaración jurada, ¿no? Pero esa decisión del exportador. Porque yo, por ejemplo, si yo soy un exportador y no quiero utilizar la declaración jurada, puedo utilizar una factura también o una boleta de venta y para que mi cliente en el extranjero no tenga problemas al momento de nacionalizar su mercancía, no, yo puedo indicar en la factura comercial que ese valor es referencial solo para fines de aduanas, es decir, que no hay ninguna compra-venta de por medio, ¿no? Entonces simplemente hay una declaración, digamos, un cumplimiento formal en el documento, que eso es una forma, es una frase que lo utilizan todos los países del mundo, ¿no? Valor referencial solo para efectos de aduana. De esa manera invalido, ¿no? El valor comercial de este documento. Bueno, como mencionábamos en el punto 4, ¿no? Y ya lo mencionamos hace un momento más, dice permiso de exportación tratándose de mercancías restringidas para la salida, que eso también es muy importante, ¿no? Y eso va justamente con la calificación previa de la parte arancelaria de mi producto. Y otro que a criterio de la aduana lo solicite, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo quiero exportar, artículos o medicamentos, ¿no? De repente algún tipo de producto que tenga esta categoría de medicamentos, posiblemente la administración aduanera me va a exigir también que presente mis certificados de buenas prácticas, ¿no? El BPA. O, por ejemplo, si se trata de mercancías que son controladas o productos de naturales, por ejemplo, ¿no? Plantas, madera, ¿no? Definitivamente, posiblemente la administración aduanera también me pida documentos adicionales, ¿no? Cuidando justamente que el tratamiento que le demos a las mercancías sea el correcto. ¿Okay? Esto es en cuanto a la documentación exigible por la administración aduanera.
Pero también es muy importante verificar la documentación exigible por los agentes, por ejemplo, por los almacenes aduaneros, ¿no? Si yo voy a exportar una mercancía en una paleta de madera, posiblemente el almacén aduanero me va a pedir que yo le presente el certificado de fumigación de la paleta. Eso también es parte del soporte que te va a brindar el agente de carga, porque el agente de carga sabe de estas regulaciones, ¿no? Sabe cuáles son el tipo de dimensiones de carga que debo utilizar, cuáles son los requisitos no aduaneros que debe cumplir mi mercancía, por ejemplo, el etiquetado o el rotulado de las cajas, del envase. Si yo estoy exportando una mercancía que es frágil, el almacén me va a pedir que yo, le ponga los pictogramas de mercancía frágil, o se trata de una mercancía peligrosa, corrosiva, radioactiva. No, el almacén me va a pedir estos requerimientos. ¿Por qué? Porque es parte justamente del cumplimiento de las normas de seguridad que tienen los transportistas, ¿no? Es muy importante tomar ello, porque de hecho que nos ha sucedido casos en los cuales, por ejemplo, ¿no? El exportador entrega su mercancía a un transportista, se coordina con el agente de carga, se programa una fecha para el ingreso de su mercancía, y cuando se encuentra en el almacén aduanero rechaza la mercancía, ¿no? No porque está de repente incorrectamente aclarado o hay una gestión aduanera no válida, sino simplemente porque hay un tema de rotulado. ¿Por qué? Porque los almacenes tienen esa obligación y esa función justamente de fiscalizar también el rotulado de los embalajes, ¿no? Que sean adecuados, que justamente que permitan un traslado adecuado al momento de realizar los manipuleos dentro del almacén o al momento de embarcar la mercancía, ¿no? Porque es muy lamentable en algunos casos, por ejemplo, siendo tú un exportador y quieres cuidar tu prestigio, que tu mercancía, por ejemplo, llegue en una caja rota, ¿no? O, digamos, el sistema de unitarización utilizada no ha sido el adecuado, de manera que toda la mercancía se ha perdido en el proceso. Entonces, eso también hay que evitar, ¿no? Pero eso va a depender mucho también del agente de carga y del almacén, ¿no? Pero es muy importante que también tengamos información al respecto, ¿no? Asesorarnos es muy importante. A ver, ¿cuáles son las acciones de control ordinario que aplica la SUNAT? Cuando hablamos de acción de control ordinario, son los procesos normales que la administración realiza al momento de controlar tu mercancía. Por ejemplo, al momento de hacer una numeración de un despacho, sea bajo un régimen de excepción, bajo un régimen general, no existen los canales de control. Así como ven en la presentación, estos semáforos, la SUNAT, la administración aduanera, también califica de la misma manera, ¿no? Existe en la gestión de exportación solo dos canales de control, el canal rojo y el canal naranja. No existe canal amarillo, ¿no? De hecho, que me ha tocado capacitaciones en las cuales las personas dicen, oye, canal amarillo, no existe canal amarillo, ¿no? Existe el canal naranja. Entonces, esos dos mecanismos de control ordinario, se llaman así porque son los normales en el proceso de la gestión de exportación, implican un tratamiento, ¿no?, de la mercancía. Por ejemplo, si nosotros tenemos un canal rojo, implica que la mercancía, como ven ahí en la figura, ¿cierto?, en la presentación, hay un funcionario que va a tener que hacer un reconocimiento físico de la mercancía para verificar si efectivamente tu mercancía cumple con los requisitos de exportación y además con la que esta mercancía no sea concordante con la declaración aduanera de mercancías y con todos los documentos que la sustentan, ¿no? No podría ser posible, por ejemplo, que yo declare que estoy exportando, ¿no?, chocolates y en el reconocimiento físico por un canal de control, ¿no?, el funcionario aduanero, ¿no?, encuentre mangos, ¿no?, o un producto que sea diferente, ¿no?, porque ahí se trataría de una mercancía no declarada, ¿no?, y eso podría representar, en algunos casos, una infracción sancionable con comiso de la mercancía, ¿no?, porque ya se va a presumir que haya algo ilegal ahí, ¿no? Entonces, el canal rojo sirve para hacer esta verificación física de la mercancía, ¿no?, y el canal naranja es un canal que permite justamente que se dé el levante o el embarque autorizado automático, ¿no? Este canal de control implica que mi mercancía va a salir sin ninguna verificación de la aduana. Basta la sola declaración aduanera para que sustente y justifique mi exportación. Nosotros en el cuerpo normativo tenemos un principio que se llama la buena fe, ¿no?, y la presunción de la veracidad.
implica que la SUNAT a ciegas cree que el exportador está exportando golosinas, ¿correcto? Pero obviamente que está sujeto a fiscalización, porque a través del intercambio de comunicación que tienen las aduanas en el mundo, se puede detectar que hay o no envíos ilícitos, ¿no? Entonces, pero el canal verde, el canal naranja significa esto, que la mercancía puede salir no solamente con la declaración aduanera, porque eso va a implicar un levante autorizado automático o un embarque autorizado, ¿no? El tema es con el canal rojo, que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, en la medida que yo declare correctamente, okay, mi declaración esté de acuerdo a la documentación que la sustenta, si es una mercancía restringida, cuente con su permiso de exportación, yo no debo tener ningún temor, simplemente es un tema de control que aplica la SUNAT por un tema de riesgos, ¿no? Por un tema de riesgos. Entonces, no hay otro canal de control. Inclusive en los envíos de entrega rápida o en el exporta fácil, de igual manera existe la verificación de la mercancía. ¿Por qué? Porque hay que controlar esa salida de la mercancía. Hay que verificar que, al igual que un régimen general, cumplas con todos los requisitos que establece la norma. ¿Ok? Acá tenemos el proceso de exportación. Esto es un proceso de exportación bajo un régimen general. ¿Ok? Ahí está el paso a paso. En primer lugar, por obligación de la Ley General de Aduanas, ¿no? El agente de aduana, o siendo tú un exportador que eliges una vía simplificada de exportación, lo primero que tienes que hacer es numerar tu declaración de exportación, ¿no? Ese es el primer paso que tenemos que hacer para poder realizar la gestión de exportación. Se numera la exportación, ¿ok? Esa exportación en el régimen general tiene la denominación de declaración provisional o orden de embarque. Ello implica, correcto, ello implica que esa información que yo declaro ahí, en algunos casos es provisional, todavía no necesariamente va a ser la definitiva, porque de repente yo declaré que estoy exportando, ¿no?, 12 mil dólares, pero sin embargo, ni por unos ajustes que hice con mi cliente, ¿no?, le reduje el valor, o de repente aumenté las cantidades, entonces no hay problema ahí, eso no representa ninguna infracción o una omisión, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, si declaro una marca, le di a mi agente de aduana una marca y resulta que al momento de la verificación es otra marca, ahí sí hay una infracción, ¿no? Yo tengo que remitirme a la tabla de infracciones y sanciones aduaneras para verificar si el tipo, ¿no?, que yo estoy cometiendo es o no sujeto a una infracción, sujeto a multa. ¿Okay? Entonces, numera de declaración. El segundo proceso es el ingreso de la mercancía a los depósitos temporales. Pueden ser aéreos, pueden ser marítimos. ¿Okay? Entonces, dentro de la ley se exige que la mercancía ingrese a un depósito temporal, porque estas zonas son consideradas primarias en las cuales se aplican los controles no ordinarios o extraordinarios que va establecidos en la norma. ¿Okay? El almacén recibe la mercancía, el agente de aduana obviamente acompaña ese ingreso de mercancía, ¿no? Y posteriormente esa mercancía posiblemente va a ser consolidada o verificada. Entonces, en ese momento en el cual se hace ingreso a la mercancía, los depósitos temporales o los almacenes aduaneros son los encargados de validar el canal de control. En la medida, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, que no hay obligación tributaria que pagar, ¿no?, pero de todas maneras debe haber un momento en el cual se valide el canal de control, porque yo quiero saber, oye, ya tengo mi mercancía lista para embarcarse o tengo que pasar un reconocimiento físico. No, tengan en cuenta que ustedes, por ejemplo, como exportadores, porque de repente quieren conocer un poco, ¿no?, pueden ingresar a verificar o pueden acompañar en la fuera de la mercancía, ¿no?, porque de repente pueden inclusive dar un alcance mayor, ¿no?, al funcionario aduanero revisando la mercancía. Eso es una acción válida, depende de ustedes como exportadores, ¿no? Entonces, el almacén aduanero, en este caso el depósito temporal, aéreo, terrestre o marítimo, no hace la transmisión de esa recepción, es decir, hace la confirmación de la recepción de la carga, ¿no?, hacia la aduana e inmediatamente nosotros tenemos el canal de control. Ese proceso nosotros en la operatividad se denomina el refrendo de la declaración. O sea, tenemos nuestro canal naranja, excelente, ya tu agente de aduana te va a decir, señor, listo, el embarque está programado, no vamos a proceder al embarque de su mercancía, o si es un canal rojo se va a tener que aforar esa mercancía. Entonces, luego de ese proceso,
¿no? Ya viene, obviamente, luego que te ordenen el embarque de la mercancía, porque en el caso del Canal Rojo, por ejemplo, no hay ninguna observación, todo está conforme, ¿no? No hay ninguna notificación o requerimiento adicional que haga la administración aduanera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya la mercancía va a estar lista para nosotros hacer el embarque de la mercancía. Es decir, entregar la mercancía al representante del transportista o al transportista para que se encargue ya de transportar mi mercancía, ¿no? Desde el momento que yo numero una declaración, tengo 30 días para poder hacer ese embarque de esa mercancía, ¿no? El caso de optar por un envío de entrega rápida o el exportado fácil, los plazos aún son menores porque ahí inmediatamente numeradas tu declaración, ¿ok? En el caso de hacer un envío de entrega rápida, la empresa de envío de entrega rápida se va a encargar de hacer esa gestión, ¿no? De hacer todos los trámites en tu representación, informarte que la mercancía ya está saliendo o no va a salir. Bueno, eso también se puede ver en los trackings de esas empresas que te proporciona, ¿no? Pero si estamos en un régimen general, ahí sí, ¿no? Es el agente de aduana quien te va a informar, por si acaso, ya la mercancía está lista para embarque, y eso también corresponde a una planificación adecuada, ¿no? Porque todos los transportistas no te reciben a cualquier hora la mercancía. Hay un plazo, ¿no? Hay una hora estimada para que tú entregues tu mercancía liberada de aduanas. ¿Para qué? Para que justamente en ese proceso, ¿no? El transportista pueda planificar justamente el embarque de la mercancía, ¿no? Que eso también es muy importante. Sí. Roberto, disculpa, tenemos una consulta por parte de Eduardo Hoyos. Nos comenta, si la carga sale en canal rojo y se debe de despaletizar la carga, luego de la revisión todo sale en orden. ¿Quién se encarga del repaletizado? El repacking. La gente usualmente lo hace el mismo almacén aduanero, ¿okay? Porque definitivamente respecto a la mercancía que ellos reciben hay una responsabilidad, ¿no? Y es un servicio que cuesta, no hay que pagar, hay que pedir ese repacking, ¿no? Usualmente lo hace el mismo almacén, ¿no? Pero obviamente sujeto a un costo. Ok. Muy bien. Entonces, se procede con el embarque, tengo un plazo de 30 días, el agente de aduana se encarga de ello, ustedes como exportadores no se deben preocupar en eso, ¿ok? Pero por eso es muy importante, como les decía, debemos de planificar muy bien esa entrega, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un exportador que voy a enviar una mercancía y quiero que mi mercancía viaje a China o Estados Unidos, si yo contrato a un agente de carga o a un transportista, el transportista me va a emitir un documento que se llama el booking o la reserva de espacio. Esa reserva de espacio tiene un vencimiento, ¿no? Tiene un vencimiento. De manera que yo debo de entregar la mercancía liberada de aduanas antes de ese vencimiento. Eso implica que justamente, si a mí me dan una fecha de que mi fecha de entrega máxima o el cutoff, ¿no?, es el 5 de noviembre, implica que yo ya debo hacer los trámites necesarios, ¿no?, antes de esa fecha, para no tener justamente riesgo de que mi mercancía llegue o llegue a destiempo y no se pueda embarcar. O de repente, en el caso aéreo, y esto es muy usual, si yo, por ejemplo, las cargas se atienden de acuerdo a la llegada, ¿no? La mercancía que llegó primero es la primera que va a subir al avión, ¿no? En la medida que yo llegue de repente en un plazo tardío, me corre el riesgo de que mi mercancía no sea embarcada. Y eso me pone en riesgo también con el cumplimiento de la orden de compra o mi cumplimiento de pedido de mi cliente. Y eso puede generar también un malestar y puede generar un sobrecosto también en el país de destino. Entonces hay que evitar estos temas. Por eso es muy importante planificación previa, manejar tiempos adecuados, ¿no? Y tener socios estratégicos operativos muy vinculados o familiarizados a la operación. ¿Ok? Es muy importante. Luego tenemos la salida de la carga, sale la mercancía, ¿no? Ahí yo estoy feliz, tranquilo, ya pasó, digamos, esta parte del control aduanero y finalmente la mercancía va a llegar posiblemente un determinado plazo al país de destino, ¿no? Pero eso no implica que ya terminó ahí, es muy importante que se regularice esa declaración, pero eso ya es una gestión propia del agente de aduana. En la medida que tú como exportador le facilites toda la información necesaria y que ha quedado pendiente, ¿no? Ya la factura final, la información final.
Algo muy importante, algo que también hemos tenido mucha incidencia y muchos problemas reportados por exportadores, es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy un exportador y me cojo el drawback, es muy importante, ¿correcto?, dar una instrucción adecuada a la gente de aduana que soy un exportador que me acojo al drawback. ¿Por qué? Porque si yo no hago la declaración o la manifestación de la voluntad en la primera declaración, que es la orden de embarque, ¿correcto?, en la declaración provisional, ¿no?, yo ya no tengo opción, ¿correcto?, no tengo opción a solicitar la posterior. No puedo decir, uy, se me pasó, no, quiero rectificar. Ya el Tribunal Fiscal, que es la entidad máxima, ¿no?, en el ámbito administrativo, ya se ha pronunciado al respecto y no hay opción a que yo pueda acogerme, ¿no?, al drawback no habiendo declarado en la orden de embarque. Es muy importante considerar ello. Por eso, una instrucción muy importante es eso, ¿no? ¿Me acojo o no me acojo al drawback? Si me acojo al drawback, perfecto, doy la instrucción a mi gente de banda, por favor, no te olvides de esta información, es muy importante esta información, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda transmitir esa manifestación de voluntad. En la regularización, esa manifestación ya no lo podemos hacer, ya está por vencida, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, es un consejo y es algo que también todo exportador debe tener en consideración, ¿ok? Muy bien, entonces, esto es el panorama y el proceso de una exportación. En realidad es un proceso simple, que todo este proceso, ¿no?, de 6 pasos lo podemos desarrollar en un día, ¿no? Y más, de repente, si una carga aérea, ese proceso es rápido, no es complejo, no es un día una actividad, otro día otra actividad. No, los procesos son rápidos en realidad. Es más, el proceso de exportación todavía es más rápido, ¿no?, porque la aduana tiene que priorizar justamente, ¿no?, las exportaciones, ¿no? Y tengan en cuenta que las exportaciones, ¿no?, se atienden. El ingreso a las mercancías, a los almacenes, a los depósitos temporales, se hacen en cualquier hora, las 24 horas. Algunas cobran un gasto por servicio extraordinario, pero si nosotros planificamos ello, vamos a evitar justamente que se generen estos sobrecostos, ¿no? Que eso es muy importante también. Bueno, vamos a ver un poquito entonces de costos, ¿correcto? De costos. A ver, algunas variables para elegir un socio logístico. Uno es la rapidez. Uno es la rapidez, ¿ok? La rapidez implica justamente utilizar un operador rápido, que tenga experiencia, como dice en la siguiente característica. Yo puedo monitorear ese proceso, sí, lo puedo monitorear en cualquier momento. Las tarifas también es muy importante. Tengan en cuenta que nosotros tenemos muchos operadores en el Perú, tenemos muchos agentes de carga, muchos agentes de aduana, pero lo importante es que ustedes elijan al adecuado. No quiere decir, me voy con el más barato, porque ya saben el conocido refrán, lo barato sale caro. Eso no implica también, me voy al que me cobra $30, pero no tenemos garantía de un buen servicio. Eso también es muy importante, por si acaso, ¿no? La calidad de servicio, ¿eso cómo lo mides? Con la cartera de clientes que tenemos los agentes de aduana. Nosotros estamos prestos a darte toda la cartera de nuestros clientes, a explicarte un poco de nuestra experiencia, ¿no? Si manejamos bien tu carga y te podemos dar seguridad, ¿correcto? Seguridad de que tu mercancía va a salir de una forma adecuada. Es muy importante también que contratar operadores que tengan certificaciones, porque las certificaciones de seguridad, ¿no?, las certificaciones de calidad, le dan, digamos, una garantía al operador logístico que está cumpliendo los estándares internacionales exigidos por muchos países en el mundo, como Estados Unidos, ¿no? Y ahora que estamos en esta promoción del operador económico autorizado, de igual manera, ¿no? Asociarnos con ellos es muy importante, es un plus que le da a mi despacho y además, ¿no?, le da como una tarjeta viva a mi carga, que eso también es muy importante. ¿Ok? Muy bien. Los costos operativos van a depender del operador. ¿Qué me cobra un agente de aduana? Un agente de aduana me cobra la gestión de aduanera de exportación, que es una comisión, ¿no?, unos gastos operativos posiblemente. El agente de carga me cobra el flete, los recargos que se pueden incorporar al monto del flete, que es la tarifa básica del transporte, ¿no? El almacén que me cobra, la consolidación de la carga, ¿no?, el movimiento de la carga, el aforo de la mercancía, el packing o el repacking, dependiendo, ¿no? El puerto que me cobra, ¿no?, el ingreso, la recepción del contenedor o carga, ¿no? Y el transportista local también me cobra un flete local, porque evidentemente si mi planta está en Lurín, tengo que ver la forma de hacer que mi mercancía llegue al puerto de embarque, que usualmente todo se concentra en el Callao, ¿no? Entonces, son los costos operativos usuales.
Muy bien, y bueno, para ya finalizando, los criterios para cotizar un flete, es decir, ¿qué información debo darle a mi agente de carga, ¿no?, o al transportista para que me dé una cotización adecuada y cercana a mi mercancía? El peso de la mercancía, ¿no?, el volumen de la mercancía, largo, ancho, por alto, hay que ver eso también, muy importante, el peso volumétrico, o en todo caso el valor de la mercancía, ¿no?, que en unos casos algunos operadores aplican las tarifas por valor, porque de repente se trata de mercancía muy valorada, de repente se trata de joyería fina, ¿no?, joyas de oro, joyas de plata, también hay que darle una seguridad a esa mercancía, y es por eso que los fletes pueden ser un poco elevados, ¿no? Pero se entiende que el flete tiene que soportar el precio de la venta de la mercancía. Criterios, y bueno, tenemos ahí el tipo de empaque, del empaque que voy a utilizar, puede ser mercancía en sacos, puede ser mercancía en cartones, ¿no?, o otros empaques según sea el tipo de la mercancía. La gente de carga te va a dar un soporte muy importante, ¿no?, para verificar, oye, cómo se puede utilizar un empaque adecuado para reducir justamente que tu mercancía pueda dañarse, que eso es también uno de los objetivos en el proceso del transporte, que no se dañe, que no llegue en mal estado, ¿no? Y bueno, los tipos de estiba que tenemos son la ordinaria, es decir, la que no requiere mayor tipo de tratamiento especial, o en todo caso la estiba refrigerada, que sí se requiere el sostenimiento de una cadena de frío, porque de repente voy a exportar espárragos, voy a exportar arándanos, ¿no?, voy a exportar paltas, entonces hay que manejar muy bien la cadena de frío, y esta estiba refrigerada, ¿no?, depende justamente, ¿no?, de los estándares de calidad, ¿no?, de en los cuales que ustedes tienen para exportar su mercancía, ¿no? Ahí te van a pedir posiblemente una carta de temperatura, ¿no?, porque en base a ello se monitorea la temperatura al momento del embarque. Bueno, de esto ya hablamos, de respecto al etiquetado y rotulado. Es algo que también muchos exportadores tienen dificultad al momento de etiquetar las mercancías. Tengan en cuenta que el etiquetado, para el caso del Perú en la exportación, no es relevante, pero sí es relevante para el país a donde voy a vender. Yo tengo que adecuar mi producto a las normas de etiquetado, ¿no?, y rotulado que existen en el país de destino. Eso es muy importante para no tener rechazo de mercancía, o en todo caso tener que incrementar mi costo logístico porque tengo que hacer un reetiquetado allá en el país de destino. Es muy importante informarse. Es por eso que parte de la gestión es que ustedes puedan averiguar qué requisitos legales existe en el país de destino, ¿no?, para evitar justamente problemas y sobrecostos. Y bueno, y el rotulado del embalaje en el caso del ingreso de la mercancía al almacén. Hay que evitar cualquier sobrecosto, ¿no? Cualquier operación adicional que te puedan proporcionar en un almacén aduanero, ¿no?, tiene un costo. Okay, entonces la idea es que ustedes eviten ese costo, que toda su mercancía salga etiquetada, rotulada, con los pictogramas adecuados desde tu local de exportación, y así evitamos pagar un poco más de lo que yo tenía presupuestado. Okay. Muy bien, acá les dejo algunos links que ustedes puedan verificar, son links muy, muy fáciles, muy amigables de ingresar para que vean y para que puedan de repente cotizar algo, cuánto me costaría una exportación. Bueno, seleccioné algunos por ahí, tengo el tarifario de DP World, correcto, que es lo que cobran como gastos portuarios, los vistos buenos, que también es una forma de verificar qué es lo que voy a pagar al momento de mi exportación al transportista o al agente marítimo, un tarifario de una línea aérea para que más o menos vean cuáles las tarifas que se cobran, un tarifario de un depósito temporal aéreo, que es Shohin, y un tarifario de un depósito aduanero marítimo, que en este caso es Neptunia. Igual ustedes tienen acceso a todos los tarifarios en la medida que estos operadores no tengan publicitadas sus tarifas. Muy bien, y con eso culminamos el día de hoy. Tenemos una última pregunta por parte de Dino. Nos menciona, ¿cuál es el procedimiento de pago de los costos operativos? ¿Se pagan por cada operatividad o la tarifa la saca la agencia en su totalidad? Usualmente el agente de aduana o el agente de carga te da un tarifario. El agente de carga te da un tarifario ya bien acercado al costo real de la,
que los gastos que vamos a incurrir. Y el agente de aduana te da un costo aproximado, ¿no? Respecto a su tarifa, sí te da la tarifa que te va a facturar, pero respecto a los gastos de terceros, sí son aproximados porque no sabemos qué otros servicios anexos o conexos se van a presentar en la operación. De manera que el agente de aduana, de todas maneras, va a tener que sustentar ese gasto de terceros con las facturas que emitan estos operadores, ¿no? O al menos que tengan, digamos, el agente de aduana te pueda brindar una tarifa flat, ¿no? Una tarifa integral, ahí sí hay un costo y sobre eso se paga, ¿no? No hay, no te va a sustentar ningún otro, solamente es la factura del agente de aduana y eso es lo que te único te va a forrar. Depende de tu volumen de mercancía, es que un agente te pueda ofrecer una tarifa flat o una tarifa detallada, ¿no?